En Huesa del Común, el principal atractivo turístico viene marcado por su geología, idónea para practicar deportes como la escalada. Pero desde hace un tiempo también se ha convertido en un lugar de paso para aquellos que recorren la huella del Cid Campeador. El camino del Cid, camino de venía de Calamocha y se iba hacia Montalbán y pasó por aquí. Y como aquí ya había bastante tradición, porque en aquella época Huesa era cabecera de comarca, que teníamos 9 pueblos a nuestro cargo, está el castillo, la casa consistorial, pues pasó por aquí y ya se fue a pernoctar a Montalbán. Y nosotros desde aquí estamos intentando pues promocionar, pues hemos pedido el sello, también el salvoconducto y todo lo que pasa por aquí, pues le sellamos. Con la pandemia esta se ha movido bastante la gente y hay movimiento, gente de a pie, gente mayor, pero hay bastante gente que viene tanto andando en coche como en bicicleta, muchísima gente. El problema surgía cuando los viajeros decidían pernoctar en la localidad, que no dispone de ningún espacio, ni público ni privado, donde pasar la noche. Ante esta situación, el ayuntamiento decidió habilitar 2 puntos de acogida provisionales. Nosotros hemos habilitado, ya que no tenemos ni albergues ni casas, que sí que se está rehabilitando una casa para el día de mañana poder poner un albergue, hemos habilitado estos merenderos para que la gente pueda pernoctar aquí, en este y en el otro, lo que, como te comentaba, tenemos allí agua en los dos y al lado del pabellón están los baños públicos que pueden disponer de ellos. O sea, con eso se van a rehabilitar con dinero público o con las ayudas que podamos conseguir, porque un pueblo de estos tan pequeño no dispone de medios, pues hay que pedir siempre y con ayudas de DPT, de DGA. Hasta el momento, Huesa del Común era la única localidad de la provincia vinculada al Cid histórico que no contaba con este servicio, pero existen otras poblaciones de la ruta que tampoco disponen de un lugar de descanso para los viajeros. Desde la Diputación Provincial animan a que otros municipios tomen ejemplo. Cada municipio se va adaptando a las necesidades y va ofreciendo más recursos para el viajero, para que pueda estar más cómodo el viajero mientras hace el camino, y cada vez sí que hay más servicios que se van haciendo. De la Diputación siempre animamos pues, a que haya más puntos de sellado, que todo el mundo se implique en el desarrollo del camino. La Diputación tiene una parte fundamental en el mantenimiento de los caminos y la señalización, y entonces sí que se anima a los ayuntamientos a que se impliquen en el camino, cada uno de una manera, pero que cuanto más se impliquen, más apetitoso será el camino del Cid y por lo tanto mayores viajeros nos reportará. El camino del Cid, dicen desde la Diputación, es una de las rutas más importantes que atraviesa la provincia, vinculándola con otras 7 y poniendo a Teruel en el mapa a nivel nacional.